de una elección, por así mencionarlo. Pero va a haber un instituto, el INEC, donde usted podrá, se va a centralizar, van a desaparecer los sobres, muchísimos millones de pesos en el gasto diario ordinario, que eso se va a utilizar precisamente para que haya más becas, para que haya más apoyo a las mujeres que son madres solteras, para todas las personas que usted ve en los pueblos y que se ha reactivado la economía en base a eso, porque reciben de bienestar. Porque hay gente, como usted se dará cuenta, en radio y televisión nos hemos dado cuenta que en los pueblos hay gente que prende su radio temprano porque no tienen internet y escuchan al presidente de la República. Al presidente es al que no se le toca, al INE se le reforma. ¿Y al presidente por qué no se le toca? Porque él está haciendo lo conducente, porque está hablando, porque yo quisiera que usted se levantara a las 4:30 de la mañana y tuviera esa comunicación con todo el pueblo mexicano y sobre todo con la gente que menos tiene. Pero diputada, esto no es un retroceso para el país. No es un retroceso. Que tenemos que reformar, no podemos permitir que haya un gasto tan elevado para la democracia en México. Vuelvo a preguntar, ¿el Morena estaría sujeta o aceptaría las reducciones en las a su partido, en dado caso que se todos, todos tenemos que pasar por el abismo, ¿no? O sea, si así fuera, tendrá que reducirse las prerrogativas a todos aquellos que reciban prerrogativas. ¿También la reducción de los diputados estarían dispuestos a hacerlo? Perfectamente, señorita. ¿Sí? Quedarían 300. Diputada, ¿cuál es el mensaje para todos los mexicanos que participaron en la marcha en todas las entidades? Pues que tienen derecho a hacerlo pacíficamente, que es correcto que se manifiesten. Todos tenemos derecho a manifestar nuestra opinión, mientras sea de manera pacífica, pero que el INE se tendrá que reformar para el bienestar de los mexicanos. ¿No se tomará en cuenta entonces la marcha, la manifestación? Claro que se tomará en cuenta. Se ha tomado, hay pluralidad, se toman todas las opiniones de todos los partidos. Ha habido mesas de capacitación, ha habido mesas para que nosotros estemos enterados de lo que realmente está pasando. Y le aseguro que mucha de la gente que realmente quiere que se haga esa modificación, ni siquiera conoce cuáles son las modificaciones que se harán.